Hola, bienvenidos amigos a El Café Consciente del 26 de septiembre del 2016. Y el tema de hoy es, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El verdadero amor es como los espíritus. Todos hablan de ellos, pero nadie lo ha visto. Así que aquí estamos con especialistas, con expertos de todo el mundo, con personas que, por lo menos yo, valoro mucho como seres humanos y valoro mucho su criterio. Y aquí estamos en este café consciente con nuestro cafecito o tecito, hoy es tecito, para poder conversar sobre el amor. Para ver, acá Jairo recién hacía una, y Tavo hacían una intro bastante interesante, porque, bueno, ahora lo van a contar ellos y vamos a ver cómo lo conectamos desde ese lado. Ya te aviso que para la semana que viene, para el 3 de octubre, tenemos un nuevo Café Consciente donde también vamos a estar hablando sobre conjeturas del amor, así que si te gusta este, venite al que viene. Vamos a presentarlos, les doy un ratito cada uno, así cada uno se presenta para saber, las personas que están escuchando, quiénes son, y los que están viendo el video offline también, quién es cada uno. Así que me voy a... Ahí estoy, ahí me fui. Así que Jairo, si querés empezar, presentaos. Bueno, gracias, estimadísimo Marco, por la invitación y la oportunidad de conectarme con este tema, que es uno de los temas que me agrada conversar, porque trae muchísimo provecho. Oh, ¿qué pasó aquí con el video? Se te murió el video, ahí está de vuelta. Trae muchísimo provecho al espíritu, a la evolución del ser. Creo que es la base fundamental de la evolución del ser. Muchas gracias, yo soy consultor y coach en desarrollo humano integral y estoy pues a disposición de la humanidad, contribuyendo para el mejoramiento continuo de la humanidad. Esa es mi misión, llevo 40 años trabajando en este proceso. Y voy a trabajar los próximos 30, si me alcanzan los otros 40, pues le hago. Tengo actualmente 63 años, disfruto mucho y lo hago tiempo completo, solamente hago esto, compartir experiencias con los seres humanos. Muchas gracias, Marcos. Muy buen, él dijo que es coach, pero en realidad es muy buen, excelente coach, que no lo tengo. Se lo completo. Se lo completo. Gracias. Tavo, presentaos para todos. Gracias, Marcos. Bueno, un tema, primero agradecerte por la invitación, Marcos. Un tema que me gustó mucho por mi primera carrera que estudié. Yo también soy coach. Estoy en esa carrera de llegar al nivel de Jairo, de un muy buen coach. Estudié filosofía y... Bueno, esta parte de las emociones las veo desde bastantes puntos de vista. Y este tema en particular, con el día de hoy que estamos viviendo en Colombia, entonces me apasiona aún más, porque el amor siempre va a ser, como lo dice Jairo, una energía y una energía vital para la humanidad. Me dedico 100% a compartir historias, básicamente a compartir mi historia y por medio de eso potencializar la productividad de las personas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación, me encanta este formato, Marcos, entonces, pues, compartir esta noche y este café de hoy. Bienvenido, Tavo, y vas a estar invitado, obviamente, cuando quieras estar por aquí. Francisco, ¿cómo estás? Pero, contale al público. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? No sé cómo está mi audio porque recién puse los audífonos. Está bien. Contanos a qué te dedicas, así empezamos. Bueno, un verdadero gusto saludarlos a ustedes y bueno, a quienes nos acompañan esta noche. Yo vivo en Villavicencio, Colombia, una región muy bella, y me adhiero a las palabras de Tavo. Estamos en este momento en un punto muy álgido de nuestro país, una situación que se está trabajando pues muy fuertemente en búsqueda de la paz y considero que se debe hacer desde el amor. También soy coach ejecutivo,
Me fascina la PNL, soy un apasionado de este tema y el aprendizaje experiencial. Así que pues espero hoy aprender muchísimo y bueno, si está dentro de mis posibilidades, hacer algún aporte. Seguramente, seguramente que sí. Gracias y bienvenido. Y bueno, para si sos nuevo en este Café Consciente, te comento que la modalidad es conversar como si estaríamos en un café, ¿sí? Y podemos agarrar por las tangentes, irnos para otros temas o mantenernos en el tema, no hay ningún problema. Así que bienvenido, Jairo, si querés arrancar con eso que acabas de comentar, porque me parece muy interesante. Bueno, ya me diste el micrófono nuevamente. Muy bien. Pues el amor es la base de todo y es un reto enorme definir el amor. Cuando tú pusiste la pregunta, ¿qué es el amor? Pues eso mueve las neuronas y uno comienza a buscar aquí en las neuronas y no encuentra una respuesta. ¿Qué es el amor? Y como se ha escrito tanto alrededor del amor, pues uno se da cuenta que se ha quedado en un plano muy básico. El tema del amor se ha quedado en un plano muy básico. Y hablamos del amor y enseguida pensamos pues en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, en hacer el amor, en estas cosas que son muy buenas, pero que son muy básicas, que no nos definen realmente el amor, ¿no? Y cuando comentabas ahora al inicio la nota sobre poner a otras personas que han estado en el campo de la violencia a gobernar, pues es un tema interesante porque tiene que ver con el amor. El amor es la única habilidad espiritual que nos permite comprender al otro, llegar al verdadero significado del perdón, de la aceptación, ¿sí? De eliminar el rencor, de eliminar todo ese veneno que se nos mete cuando tenemos rencor, amargura, resentimiento, deseo de venganza. No lo puedo perdonar, la ofensa que me hiciste fue tan grande que no te la voy a perdonar jamás. Ese es un veneno tremendo. Entonces, cuando yo he pensado en el amor y he enfrentado este tema, yo he llegado a una conclusión, no sé qué tan cierta pueda ser, pero el amor realmente no es un sentimiento. El amor no es una emoción ni un sentimiento. El amor es una energía. El amor es la energía creadora del universo. Es lo que produjo todo esto que se llama universo. Y pues como mi educación básica es la teología, yo soy teólogo, y descubrí algo interesante dentro de la teología que yo estudié. El único libro que declara que Dios es amor es la Biblia. Me parece muy interesante. Dios es amor. Y también se puede decir amor es Dios. Dios es amor y amor es Dios. Entonces es una energía creadora, la energía que nos puede unir, que nos puede, vamos a decir, ablandar el corazón, hacernos más comprensivos hacia los demás, estar dispuestos al servicio. Cuando digo, yo tengo amor, estoy dispuesto a servir, a ayudar, a contribuir, a apoyar al otro, a brindar un abrazo, a estar pendiente del otro, a no juzgar al otro, a no condenarlo. Pues, creo que es todo lo que es contrario al amor, que es lo que nos hemos acostumbrado a hacer, a condenar, a juzgar, a separar, ¿sí? A estratificar, ¿no? Y eso nos impide amarnos, nos llenamos de envidia, de celos, de resentimientos que no nos permiten trabajar juntos por eso de la humanidad.
Yo, si ustedes me dejan hablar toda la noche, yo hablo toda la noche. No, está muy interesante. Muy interesante, así que bueno, eso fue todo. Gracias, nos vemos. Gracias a todos, en la próxima nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Estuvo una vez hablando. ¿Qué querés que te diga, che? Bueno, y hay una... lo tremendo es que estamos tres colombianos aquí hoy. Fui, morí. No existe. Sí. Hay una frase que dije el otro día y en el Café Consciente anterior, y la repito, una frase de Wiggin que dice: cuando comprendo a mi enemigo tan bien como para vencerlo, entonces también lo amo. Qué interesante concepto sobre el amor, sobre el perdón, y englobando todo lo que dijo Jairo recién, que estamos transitando hace muchos años ese concepto, esa filosofía light, ¿sí? Acá Tavo me gustaría que me apoye ya que estudió filosofía, esa creencia light de está todo bien, no pasa nada, y empezamos a naturalizar las cosas que no deberían ser naturales y a simplificar las cosas y a sacarle significado. El amor pasó de ser ese amor romántico, profundo, íntegro, a un tema de reggaetón que dice va, ¿no? Que ya sabe lo que significa, y eso es el amor. Entonces, hubo como, y sigue habiendo como una idea de, no me sale la palabra, de simplificar, de sacarle significado, de hacerlo burdo, de hacerlo común. Se convirtió en algo más sexual, ¿no? Pienso yo. No solo más sexual, sino que hasta el que ama hoy pasa a ser un estúpido, ¿no? Pasa a ser el tonto. No te enamores, no, sos, tenés que ser capo, viva la vida. Entonces, estamos como viviendo en una superficialidad, y no solo en esto, sino en varios temas, estamos viviendo una superficialidad que resulta que el que ama es un tonto, el que lee es un tonto, y el que no se enamora jamás y no conoce el amor es un genio, un capo, un berraco, según el país, y el que no lee y es un ignorante es un genio. Entonces, estamos viviendo ese movimiento todavía, y también, por otro lado, hay gente que se empieza a despertar, entonces estamos así como medio con las bolas en el aire, digamos, ¿no? Así que, Tavo, todo tuyo. Es más, ahí hay dos cosas que quiero tocar, grandísimas, y una de ellas la voy a unir a lo que estamos viviendo precisamente hoy en Colombia. Hoy le decía a Jairo que yo creo que los dos entramos igual de emocionados, igual de impactados, y fue decir, hoy nos encontramos impactados. Yo le decía, hoy me di una transmisión nacional completa. Yo hace muchos años no me veía uno, y yo hoy estoy impactado y decía, qué bueno que lo que está pasando es eso. Y algo que tocabas, Marco, es precisamente eso: el que está enamorado es un tonto. Yo muchas veces pregunto a las parejas que están casadas, ¿por qué están casados? No, por costumbre. No, ¿cómo le vas a preguntar eso? Sí, mira de las cosas que yo siempre, que soy las personas que critico eso, me dicen, pero no se vaya a casar. Yo digo, pero si no me voy a casar, porque yo me voy a casar el otro año, si no es de casarme, entonces ¿por qué ustedes siguen casados? Entonces, cuando descubro esa parte que tú dices, Marcos, que muchos la han perdido, y es precisamente por buscarle lo que decía Darwin alguna vez, el determinismo, ¿no? El de determinar qué es cada cosa. Entonces, cada cosa tiene su nombre, y si no tiene su nombre, pues no existe. Pero bueno, hay cosas que son las más hermosas que no son para los ojos. Es como decía Jairo, es una energía. Y el definirlo y el querer definirlo es sencillamente buscar algo material, algo que yo pueda tocar, ¿no? Algo que, como la Biblia, ¿sí? Es que yo lo puedo leer, entonces existe. Pero por eso es que ya el tema es de sexo, ya se perdió la rosa, ya se perdió ese detalle pequeño que aquí en Colombia decíamos algo, no sé si en otros países decían, esos detalles pequeños se enamoran.
y es que la verdad, una palabra bonita, y el tema es que estás viviendo, muchas veces ya estás viviendo con alguien, y por lo menos acá en Colombia pasa que ya las casas son pequeñas, y si estás viviendo con alguien y no te estás hablando con esa persona, entonces, ¿dónde quedó esa parte del amor sincero de decir, venga, yo lo perdono, yo perdono de verdad, ¿no? Yo no es ese, yo perdono, pero no olvido. Porque esa es la otra, ¿no? Yo te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. No, pues, sí, porque esa es, eso es lo que se presenta, ¿no? Pues, entonces, ¿a qué estamos jugando? Hoy precisamente que estamos en todo este tema de, quiero traerlo a colación, el tema de Colombia, de la paz, es precisamente eso, perdonar. No querer más de lo mismo. Muchas veces, cuando yo les digo a mis grupos, o les digo a los clientes, les digo, la diferencia es que no les vamos a ofrecer más de lo mismo. Y es ese tema de el amor no es más de lo mismo. No es querer definirlo. Es sencillamente sentir, es dar, es emocionarse, es ese zoológico que uno siente en el estómago, es darle un abrazo a un amigo y decirle, hey amigo, te amo. Es que, ¿qué pasa? Esa es la otra, ¿no? Yo le digo a un amigo, te quiero mucho. ¡Uy, este es homosexual! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? Yo te quiero mucho. Sí, o yo le doy un beso a mi hermano y ¡ay! ¿Qué te pasa? Y aquí, me perdona la palabra, pero ¡ay, marica! Pues, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la palabra debe, por qué lo llevamos a esa connotación? De decirte, ¡hey, yo te quiero mucho! O yo te abrazo, o yo te doy el más sencillo es te estimo, pero no. Y lo otro es que se toma la otra de, hey, amiga, yo te quiero. Ay, me estás engañando. Porque esa es la otra, ¿no? Entonces, todo está por el tema de, que digo que la otra parte del amor es también confianza. Es que el amor rodea tanto. Yo tengo una historia que cuento en uno de los talleres y conferencias, y es precisamente, hay uno de los personajes que yo toco que se llama Miguel Santiago. Les voy a contar aquí, me voy a atrever rápidamente para darle la palabra a Francisco. Y Miguel Santiago un día llegó a la casa y le dijo a la mamá, mamá, yo quiero salir a la calle a jugar. Y la mamá le dijo, no, tú primero haces tareas y después sales a la calle. Miguel Santiago quería jugar. Y la mamá, que no. Y Miguel Santiago se salió por la puerta de atrás, y cuando se salió por la parte de atrás, iba pasando la calle y lo cogió un carro. Llegó al hospital. Y entonces la mamá le dijo, ¿sí ves, Miguel Santiago, lo que te está pasando? Llega Miguel Santiago y la mira a los ojos y le dices, mamá, por esto que hice, ¿me dejaste de amar? Y la mamá le contesta diciéndole, mira, Miguel Santiago, yo te puedo regañar, yo te puedo decir que tú eres un malcriado, yo te puedo decir que no hagas las cosas, pero jamás te voy a dejar de amar. Ahí entendí con esa historia que el amor está por encima de cualquier sentimiento, como le decía Jairo, de cualquier emoción, de cualquier tema que lo podamos sentir de alguna u otra manera o quererlo definir, como lo decías tú, Marcos. Entonces, ese es el tema de ¿para qué definir algo que sencillamente es de vivirlo? Y no es vivirlo como lo dicen ahora, ¿no? ¡Vive la vida! ¡Acuéstate cuantas quieras! ¡Que no sé qué! No, porque, por ejemplo, aquí en Colombia se asusta porque pasa algo, ¿no? Si tú te acuestas, si un hombre se acuesta con tres mujeres, es el putas. Pero si una mujer se acuesta con tres hombres, es la puta. Pero todo eso es para intentar definir algo, Y el amor, ¿dónde queda? Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Francisco, si yo no sirve yo también. Yo creo que este es otro que habla todo el tiempo. Sí. Bueno, entre Jairo y todo. No, mentira. Yo creo que por un lado. El próximo lunes nos vemos otra vez. Yo creo que por un lado. Bueno, son muchos temas, ¿no? Vamos, ya que esto no es un webinar, no es una clase, vamos a hablar así todo mezclado, porque esto es lo que a mí me gusta del café consciente, ¿no? De que sea espontáneo. Por un lado. Siempre sostuve que la persona que está sola puede hacer de su sexualidad lo que más guste, sea estar, si es mujer, con cinco hombres, tres ovejas, o lo que tenga ganas, porque es así, y si es hombre, estar con mujeres, hombre con hombre, mujer con mujeres. La verdad que en eso yo tengo menos, no me guardé nada en el sentido de decir, no, las cosas deben ser de forma, ese es mi punto de vista.
Pero por otro lado también siento que esa ola de viva la Pepa, viva la vida y living la vida loca, creo que de alguna forma nos puso capas que nos evita llegar a ese verdadero amor, ¿no? Y no solo hablo desde lo que creo, sino también desde lo que viví, ¿no? Desde que a veces te cuesta abrir tu corazón, te cuesta dejarte querer, te cuesta amar, te cuesta también amarte. Te cuesta amarte, por ejemplo, una de las cosas que siempre enseña Jairo es que hace un ejercicio para reconocer las habilidades que tenemos, y es muy fácil reconocer las habilidades negativas que tenemos, pero cuando yo te pregunto por las positivas, haces una lista de 3, 4, 5, 6, 10, y ahí te quedaste. Es muy difícil, porque no nos enseñaron a amarnos, nos enseñaron a castigarnos, nos enseñaron a castigar el error, y todo eso nos forma un concepto cultural e histórico del amor. Por eso en psicología se dice, por ejemplo, que cuando yo le digo a una persona te amo, lo que te estoy diciendo es te amo como mi papá amó a su mamá antes de separarse. O sea, tengo una idea de lo que es el amor. Y otras personas que dicen, por ejemplo, te amo, y lo que están diciendo es te amo porque sos mío, o te quiero conmigo. Y eso no es amor, eso es posesión y es ego. Entonces, la falta de conocimiento lingüístico, la falta de conocimiento de usar las palabras por usar y decir te amo porque te amo y en realidad lo que tengo ganas es de ya sabe qué, y viceversa, entonces de acceder al amor por sexo o acceder al sexo por amor, ha hecho de esto toda una ensalada donde al fin y al cabo no solo no sabemos lo que es el amor, sino que no sabemos cómo aproximarnos a él. Entonces voy a leer unas cositas por aquí. Dice Aide, buenas noches, soy Aide de Mendoza, Argentina. Hola. Gusto compartir con ustedes. Me invitó Carlos Eduardo Rodríguez. Soca, hermosa ciudad. Soca dice buenas noches desde Colombia, lo felicito por crear estos espacios de interacción y conocimiento. Bienvenida, Esteban dice que estaba en una conferencia, llegó tarde, no hay ningún problema, Esteban, bienvenido. Nilda Urdaneta dice, el que ama se eleva a sí mismo, colocándose por encima de las cosas mundanas para permitir una relación espiritual con los demás. Y esa relación espiritual es primero conmigo, ¿sí? Yo no puedo amar, es imposible que yo ame si yo no amo y no me valoro a mí. Aide dice que es coach, Esteban dice quiero sumar una cosita, ahí te paso el audio. Si quieren compartir algo, tienen el chat abajo. Si están en una tablet, en Android o iPad, hacen clic en la pantalla para que aparezca el menú abajo y hacen clic en chat para escribir. Si quieren hablar, hacen clic también en el menú de abajo, dice levantar la mano para poder hablar. Así que aclarado todo eso, le voy a dar la palabra a Esteban, ¿sí? Adelante, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Esteban. Bueno, yo la verdad, llegué un poquito tarde, pero estoy muy de acuerdo con lo que venía diciendo Jairo, sí, con respecto al amor, con respecto al respeto, a la aceptación, y también lo que sumo también a esto es el perdonar, el perdonarse uno mismo y el perdonar al otro, ¿sí? Y traigo una frase de Humberto Maturana, al cual un máster que lo quiero muchísimo. He tenido oportunidad de conversar con él en varias oportunidades y traigo esto, que el verdadero amor, ¿sí?, es unidireccional. Si yo amo a una persona o amo a mi pareja o a mi hijo por el solo hecho de amar y no esperar nada a cambio. Eso tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con el perdonar y también tiene que ver para mí con este tema de darle permiso a la equivocación, ¿sí? No juzgar, ¿sí? Por el solo hecho de amar, para sumar un poquito a todo esto que se está armando. Muy bueno. Muy bueno, Esteban, muy bueno, muchísimas gracias. Francisco, no sé si querés comentar algo. A mí me parece muy interesante lo que dijo Esteban, pero bueno, no sé si querés comentar algo. Sí, me parece que pues me adhiero mucho a lo que dice el del perdón, y es que el perdón yo pienso que es una forma de descargarnos, ¿no? De quitar pesos que tenemos encima. A veces, por no perdonar, pareciese que cargáramos 2 toneladas sobre los hombros,
y vivimos cansados, pesados, doloridos, por esa incapacidad de perdonar. Cuando lo logramos hacer, cuando aquí lo hacemos, pero lo hacemos desde corazón, es como si nos aliviáramos esa carga. Soltemos lo que tenemos la oportunidad de perdonar y así le damos mucho espacio al amor. También puedo decir que el amor, me parece que yo como persona que ama, soy emisor y soy receptor. A mí me gusta mucho utilizar una metáfora y es, somos una fuente interminable de luz, de amor, que sale de nosotros, pero que está conectada también a una luz suprema, a una fuerza superior, a una energía superior, que nunca se acaba, es una fuente inagotable. Afortunadamente, es tan inagotable que siempre estamos conectados a ella y siempre tenemos la oportunidad de dar lo que tenemos y de recibir lo que tenemos. Por lo tanto, si le damos espacio a esa luz, a esa fuente que nos llene y que nosotros podamos brindarle a otras personas, es un espacio maravilloso de ida y vuelta para que el amor fluya, ¿no? No solamente de mí hacia mí, sino de mí hacia las demás personas. Darme la oportunidad de que otras personas me brinden su amor. Algo sustento, ¿no? Algo que te aportar un poco. Muy bien. Se metió el viento. Sí, no sé de quién fue la última frase, no se te escuchó. No sé. Pensé que era de Esteban el micrófono y lo silencié rápido, pero no era de Esteban. No sé de quién fue que hizo un ruido. Terry. Bueno, la internet que no es perfecta. No hay ningún problema. Una de las cosas que quiero decir es que me están sonando un montón de cosas. Dale, Jairo. Dale vos. Hablando de la armonía, quería dar esta nota que me sonó mucho cuando estaba hablando Tavo. La armonía, ¿no? Yo uso este ejercicio en mi taller. Yo tengo un taller que se llama el Taller de la Armonía, muy bonito. Y este es un ejercicio que yo le pongo a hacer a la gente, que me gustaría que ustedes lo hicieran esta tarde conmigo. Armonía. Y si ustedes ven las cuatro primeras letras de la palabra, pueden componer una palabra diferente. No sé si la logran captar. Es fácil, ¿no? ¿Qué dice allí? Amor. ¿Cómo dice? Uh-huh. Amor. Amor. Amornía. Entonces yo estaba diciendo que los que diseñan el idioma, yo no sé cómo es que se inventaron los idiomas, me parece una cosa rara ponerle nombre a las cosas, y amor, yo le pusieron amor a esta cosa. Yo no sé de dónde sacan las palabras. Pero bueno, me parece que los que hicieron la palabra armonía se equivocaron cuando la estaban escribiendo y trabaron las letras. Y en lugar de escribir amornía, escribieron armonía. Pero la palabra real es amornía. Porque cuando hay amornía, es cuando podemos realmente vivir en pareja, solamente en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar todos en armonía. Cuando hay, no hay manera de vivir en la armonía si no fluye esta energía que nos une, que nos permite comprender al otro sin juzgarlo. Si no, uno no puede vivir en pareja. Es la cosa más complicada del mundo. El reto más grande es conformar el primer equipo humano que hay, que es la pareja, de donde sale la familia, los hijos. Y bueno, los que hemos pasado por el proceso, de ustedes que no se han casado varias veces, pues no saben qué es. Pero yo que he ensayado varias veces. Tiene colección ahora. Sí, no. Yo voy alrededor de mi tercera, cuarta relación. Ya me casé hace 7 años con una maravillosa, extraordinaria mujer que Dios me regaló. Y ella fue muy beneficiada porque vine del aprendizaje de otras relaciones. Ay, pues ahora yo tenía. ¿Cómo? Yo creí que porque te tenía. No. Porque le llegué yo. No. Porque después de este proceso yo he aprendido a servir, a tolerar, a no juzgar, a no gritar, a no manipular. Y eso es lo que verdaderamente es el amor, es servir. Porque aquí yo estaba diciendo, en mis notas, tenemos que aterrizar el amor, ¿eh?
y puse una serie de palabras como servir, apoyar, ayudar, contribuir, dar, perdonar, alegrarse del éxito. Ustedes han visto lo complicado que es para el ego alegrarse del éxito del otro, cuando el otro progresa y triunfa, cuando le dan aplausos al otro y a mí y me ignoran a mí, nadie se da cuenta que yo estoy allí y yo soy el más importante. Que ¿cómo es que no me eligen a mí, que soy más? Entonces uno se llena de envidia, de celos. Y el aquí se me fue la palabra, les dice el ayudar a la otra persona, el contener a la otra persona, eso es muy importante. Y estaba resaltando lo que dijo Marcos de amarse a sí mismo, el reto que es amarse. Pero solamente si yo me amo, puedo amar a los demás. Y solamente si yo me amo, me van a amar a mí. Si yo me odio, los demás me odian. Si yo digo cosas feas de mí, todos los demás me van a ver horrible. Pero si yo digo, yo soy un ser espiritual, divino, amoroso, tierno, maravilloso, extraordinario, todo el mundo me va a ver así. Y más adelantico les comparto, si nos queda tiempo, unas frasecitas de un texto que no sé si lo han leído ustedes, que se llama La Maestría del Amor. ¿Quién leyó La Maestría del Amor? Yo no lo leí. De Miguel Ruiz. Se los puedo mandar en ebook. Fabuloso. Bien. La Maestría del Amor de Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Lo que podríamos hacer, se me ocurre, Jairo, si vos querés, sí, señor, es que entremos al evento de Café Consciente de Facebook, el cual es el mismo, de una semana a otra, yo lo voy cambiando la fecha, si es el mismo, y lo subimos ahí, lo dejamos como un archivo, sería muy lindo que quede ahí, de alguna forma. Bueno, yo te lo envío y tú le haces todo el ejercicio. Sí, lo subís vos, y como guste. Como vos quieras. Pero más adelantico, si queda tiempo, leo un parrafito de La Maestría del Amor. Y ya, ¿quién era aquí? Aquí se me adelantó, creo que fue Aide, no sé quién se adelantó para decir una definición del amor que está en la Biblia, que está en Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. ¿Ah? Cambia de lugar nomás, pero nunca deja de ser. Muy lindo. Sí, claro, lindo. Después de tanta experiencia, pues no. O sea, solo cambia. No, eso cambia, sí, cambia de lugar. Y uno sigue amando. Mire qué maravilloso. Déjame decir una notica ahí. ¿Cambia de amor o cambias de mujeres? Porque no entendí bien. No, no, el amor es el mismo. El amor es el mismo. Yo sigo siendo amigo de esas personas con las que he compartido mi vida en momentos determinados. Es algo tan, tan bonito, porque hubo una experiencia maravillosa, bonita, con unas dificultades, pero el amor nunca deja de ser. El amor es extraordinario. Lo más rico que hay en el mundo es amar. Por eso me enamoro de lo que hago y le pongo pasión. Y me enamoro de todo, de la naturaleza, de todo. El amor es maravilloso. Una energía extraordinaria. Le doy la bienvenida a Vicente de la Cruz, que anda por ahí. Y Aide no, ya estaba. No sé quién más entró. Bueno, pueden hacer clic abajo en levantar la manito para poder para dar su opinión en el audio. Y si no, pueden escribir en el chat, ¿sí? Que está abajo también. Dice Jairo, Joana dice... Tenés razón, Jairo, como tú te veas y sientas, así los demás te tratarán. Las energías se transmiten. Si hay algo que a mí me quedó una vez, no sé si les pasó de por ahí leer el mismo concepto muchas veces, pero que cuando te lo dice una persona que vos respetás o valorás, o depende también del momento que estás viviendo, cómo te lo dice, te hace un terrible clic, un insight muy, muy fuerte. Y una vez charlando con Jairo me dice... que él confiaba en las personas y que las personas muy pocas veces lo habían traicionado porque él confiaba de corazón en las personas. Y ahí a mí me cierran un montón de ideas a partir de que él me comentaba eso, porque realmente los otros se convierten en lo que vos esperás que hagan.
se convierten en eso. Lo dice Dale Carnegie en Cómo Ganar Amigos, lo dicen tantos autores. Vos le ponés al otro una etiqueta y le decís, porque yo sé que vos sos confiable. Y el otro va a ser, en el 99,9% de los casos, va a ser confiable. Ahora, si vos estás descuidado y estás así tratando de que no te estafen y estás dominando a los demás y estás tratando de que no te dominen y estás... Y así, eso es lo que vas a recibir. Y esa es toda la ley de atracción. Eso es toda la ley de atracción, que tenés 25.000 millones de libros para leer. Pero es eso, es lo que vos esperás, es lo que vas a recibir, es tan sencillo. Solamente que una cosa es entenderlo acá y otra cosa es sentirlo en la piel. Y ese día, conversando con Jairo, a mí me despertó realmente ese concepto, me hizo muchísimo ruido. ¿Quién sigue? A ver, todo suyo, ¿no? El que quiera. Había algo, yo quiero tocar de nuevo el tema que a mí me parece tan importante, lo que decía Jairo del primer equipo, que es el tema de la pareja, ¿no? Y es que sin el amor no podemos vivir ni en pareja, ni en sociedad, ni en ninguna parte tranquilos. Y es traer de nuevo este tema de, si no me amo yo, ¿qué quiero esperar, no? O sea, ¿qué espero de la vida? Y me acuerdo de dos casos en específico. Un libro que estoy leyendo de, seguramente Jairo o Francisco lo han escuchado, que es de Gonzalo Valderrama, que es un comediante de acá de Colombia. Y me acuerdo de Mario Moreno Cantinflas, que seguramente más de uno ha escuchado. Los dos admitían, ¿sí?, y admiten que eran muy depresivos en sus vidas, ¿sí? Y el tema es, bueno, tanta felicidad que le podían dar a la humanidad por medio de lo que hacían, y a sus, bueno, y a sus familias también, pero en un momento llegaban y se encerraban. Yo quiero dejar esto en el tintero para ustedes tres. ¿Qué parte del amor ahí está? Porque ellos decían, yo soy depresivo. Yo soy una persona depresiva. Es más, los que conocen la historia de Mario Moreno Cantinflas, saben que él tenía corrido el coco. O sea, él hubo un momento de su vida en que se volvió loco, su familia lo dejó y dijo, ¿qué estoy haciendo en este momento de mi vida? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Será que en el amor, o para darse cuenta de que yo me amo, hay que caer hasta lo más fondo, hasta lo más profundo? ¿O será que en esos momentos de depresión, es, como nosotros lo llamamos, es una forma de reinventarse, de una forma de sentir? Porque al final, en el fondo, lo que nos levanta y lo que nos sigue, levantando es ese amor. Es amor propio, es amor por alguien, es amor por algo, es amor por lo que estemos diciendo o haciendo. Entonces, ¿Qué piensan sobre estas personas que de antemano ya dicen, y bueno, yo soy depresivo, pero nos hacen tan felices y expresan tanto amor a la humanidad, como lo decíamos con Jairo al principio? Bueno, ahí está también el ejemplo de, creo que se llama Robin Williams. De Robin Williams, no, hay muchos ejemplos. Mash Adams, que terminó hace, creo que el año pasado, se suicidó. Para mí fue impactante porque... uno de mis actores preferidos, favoritos, con Max Adams y las otras, por ejemplo, en este que hizo de robot, se me va el nombre de la película. El hombre del centenario. Eso, el hombre, eso, que es una lección de amor profundísima, cómo termina con su pareja, ya convertido en ser humano. Esa película es poderosísima, transformadora. Y que este hombre se suicide, para mí fue un impacto tremendo. Porque yo, ¿cómo puede suicidarse? Y oír por ejemplo, oír historias de pastores. Yo soy pastor. Y yo digo siempre, ¿cómo uno se puede suicidar? Pero yo, como pastor, como conferencista, como coach, he estado en momentos maníaco-depresivos. Yo he sufrido de depresión profunda por diferentes circunstancias de mi vida, difícil de contar ahora, pero al punto de quererse suicidar y todo. Yo entiendo lo que puede pasar por la mente, pero si nosotros podemos recibir, yo digo siempre, hace falta que alguien me dé un abrazo, un saludo, me diga, te quiero, estoy contigo, no necesitas matarte porque yo estoy contigo, tranquilo, no es el final, la embarraste, hiciste cosas feas, pero no te preocupes, siempre hay esperanza. Y cuando uno encuentra a alguien que lo ama, aunque no lo merezca, ámame
cuando no lo merezca, que es cuando más lo necesito. Esa frase creo que era de uno de los amigos de Marcos. Ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. Y a veces cuando uno la, como decimos en Colombia, la ha embarrado, o no sé cómo es que dicen en Argentina, cuando uno la ha embarrado, cuando la ha regado, cuando la ha cagado. esta parte, menos mal que esto se edita, entonces, pero cuando uno la ha embarrado... La has poposeado. Corte, esas personas no te pueden perdonar. Yo he tenido una sola persona en todos mis 60 años y 40 y pico años de actividad profesional, una sola persona que no me perdonó jamás. Y eso duele bastante. Cuando uno dice, mira, perdóname, yo sé que le embarré, lo hice mal, pero perdóname. No te perdono. El único que perdona es Dios. Y yo jamás le voy a perdonar. Y eso le pone una carga tremenda, es como un chamán que le echa una maldición a uno. Y tengo que hacer un proceso transformacional muy profundo. Yo tuve que hacer un proceso muy, muy profundo para llegar a sacar la cabeza y respirar. Y gracias a Dios que muchísimas más personas me extendieron su mano y me aman tal como soy, ¿sí? Me aman como soy. Y entonces uno puede ser auténtico gracias al amor. El amor es el que nos permite ser auténticos. Esta mañana, quiero comentarles una experiencia. Esta mañana me invitaron a impartir un taller, un pequeño taller de hora y media, con un grupo de 22 chicos adolescentes, un auditorio muy complejo, muy complicado, chicos que van al colegio con sus jeans rotos, bueno, muy a la moda, y pues no hay posibilidades de hacerlos cambiar. Ellos no, el mismo colegio manifiesta que es muy complicado hacerlo, y me fascina hacer los cierres de mis talleres con abrazos. Ahora que hablan ustedes de los abrazos, recuerdo pues esta historia, pero también antes de empezar la parte de abrazos, hago la salvedad de que quien no se sienta conforme, o que no se sienta tranquilo, o quien no se sienta cómodo dando o recibiendo abrazos, pues que no lo hagan. Y hubo tres chicos que relativamente se retiraron, no participaron de la parte de abrazos. Fue un auditorio muy ausente casi todo el tiempo, pero los últimos 20 minutos lograron entrar como en sintonía de lo que yo estaba tratando de hacerles caer en cuenta. Al momento de los abrazos, hubo unos chicos que se desdoblaron de una manera impresionante, terminaron llorando, terminaron en un estado de lágrimas, pero de una cosa terrible. Ya cuando empezamos a reencuadrar esta situación, chicos de 17, 18, 19 años manifiestan: mi papá, que yo me acuerdo que me haya abrazado nunca. O sea, chicos que no han recibido un abrazo de papá. Otros chicos que dicen: mi mamá es solo cantaleta, mi mamá es solo regaño, mi mamá, todo lo malo, pero que me abrace, no. Y uno de los chicos manifestaba, dijo: hace más de 5 años que yo no recibía un abrazo. Le dije: Miguel, no lo dijo, tengo novia. 5 años, por Dios. Yo decía: estos chicos, ¿qué amor van a impartir o qué conocimiento? Si los centramos un poquito en el tema, tienen del amor, ¿cómo lo van a manejar? ¿Qué van a hacer? Si llevan 5 años sin recibir un abrazo, por Dios, yo no puedo pasar un día sin que abrace a mis hijos por la mañana, cuando llegan del colegio, por la noche, a toda hora. Y chicos de estos que en la vida han recibido, que ha pasado mucho tiempo sin recibir ese abrazo, caray, hay que trabajar muy fuertemente en esto, reevaluar mucho y hacer mucho trabajo con desde casa, ¿no? Desde papitos, que es la familia como eje de la sociedad, motivarlos y hombre, llevarlos a la reflexión de abrace a sus hijos, dígales que los quieren, no solo dígales, sino demuéstreselos, no dándole el iPhone, los celulares, porque es que esa es la moda, ¿no? Te amo, hijo, entonces te doy el último teléfono de moda. Te amo, hijo, ve, tome de plata y váyase a comprar la mejor ropa que tenga. No, es reconocerlos como seres humanos, es reconocerlos a ellos como esas personas que necesitan un abrazo, que necesitan una caricia, que necesitan ser escuchados y ser entendidos. Entonces, creo que nosotros como personas que trabajamos en desarrollo humano, tenemos un trabajo fuerte que hacer con estas familias y con estos chicos. Bueno, y creo que eso, sobre lo que dice Francisco, creo que es algo que decía Marcos al principio, precisamente de materializar ese amor, o sea, de alguna forma buscarle un qué es realmente. ¿Y cómo? Pues toma tu iPhone, ya yo te amo.
¿sí? Sí, claro. Y eso no es de ahora, eso viene de muchos. ¿No querés amarme a mí y regalarme un iPhone? Sí. No, más porque ya sabe qué pensamos en Colombia de los hombres que se dicen que se aman, ¿no? No, pero no hay problema, me lo mandás por Amazon, ¿no? No, no hay problema, me aman. Marcos dice, no importa, o sea, dime que me amas y demuéstrame. Claro, demuéstramelo. El S7 me gusta, avísame. Mira, pero como veo que el tiempo está corriendo, no quiero resistirme al deseo de compartir este pedacito de la maestría del amor de Miguel Ruiz. Suéltelo, Jairo, suéltelo. En el amor no existen obligaciones. El miedo está lleno de obligaciones. En el camino del miedo, la razón de cualquier cosa que hagamos es que tenemos que hacerla y esperamos que otras personas hagan algo porque tienen que hacerlo. Tenemos una obligación y tan pronto como tenemos que hacer algo, nos resistimos a hacerlo. Cuanta más resistencia opongamos, más sufriremos. Más tarde o más temprano, intentamos escaparnos de nuestras obligaciones. Por otra parte, el amor no tiene resistencias. Todo lo que hacemos es porque queremos hacerlo. Se convierte en un placer. Es como un juego y nos divertimos con él. Es la energía del amor, de la amornía. Super. Muy bien. Muy lindo, muy lindo. La verdad que lo que dijo Francisco también a mí me resonó bastante. Cuando estaba hablando, digo, este Francisco no habla, pero cuando habla te deja, ¿viste? Me hace acordar a Nilda, que también, ¿no? Por ahí no dice nada, cuando dice te deja así. Yo creo que podemos comprender que otros nos pueden amar como somos cuando nosotros practicamos, así grande, muy resaltando la palabra practicar, cuando nosotros practicamos el amar y aceptar a otros como son. Y guarda que a mí me costó. Así que guarda que a mí me costó. Esto implica dejar de pensar que el otro tiene que ser como yo creo que tiene que ser. Como yo quiero. Para que yo lo quiera, para que yo lo valore, para que sea interesante. Porque ahí estoy pensando con la cabeza. Estoy pensando en función de que la otra persona me sea útil. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver con el amor. Sí. Y me ha pasado, gracias a este camino maravilloso que estoy recorriendo de un curso de milagros, me ha pasado de darme cuenta de cuando yo acepto y me limpio de todas esas expectativas de cómo el otro tiene que ser, que si el otro se portó mal, que si me falló, que si no me falló, y aplico 100% ese desapego y acepto que el otro es bien, mal, más o menos, en algún momento patina, no patina, la caga, no la caga, la embarra, no la embarra, es, simplemente es, y así lo abrazo desde el corazón, o simplemente pienso que lo abrazo, aunque él no lo sepa. Entonces ahí, en ese preciso instante, todo el resto se diluye. Toda la mente, el ego, el miedo, lo que debería ser, lo que no debería ser, lo que me dijo, lo que me dijiste, bla, 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 se diluye. Y ahí queda ese campo de potencialidad pura, ¿no? Esas oportunidades del todo, donde primordialmente existe el amor y la energía universal. Me parece fabuloso eso. En este taller de la... Mientras lees los chats, en este taller de la armonía o de la amornía, hay un ejercicio que hacemos que es, alimenta muchísimo, contribuye bastante, porque hacemos abrazoterapia. Decimos, vamos a darle un abrazo a la persona más importante, más maravillosa y más extraordinaria que pisa la tierra. Entonces todo el mundo comienza a pensar en el otro y ese eres tú. Vas a dar un abrazo a ti mismo y vas a decir con todo tu corazón y date un abrazo, si quieres darte un besito, ¿sí? Y vas a decir, me amo y me acepto tal como soy. Y eso lo repetimos por 3 veces. Qué bueno que hiciéramos el ejercicio ahora, abrázate. Date un abrazo ahí, date un besito. Más rumbear con él. Y digan,
y digan conmigo en voz alta: me amo, me amo, y me acepto, y me acepto tal como soy, tal como soy. Dos vecesitas más: me amo, me amo, y me acepto, y me acepto tal como soy, tal como soy. Una vecesita más: me amo, me amo, me amo, y me acepto, y me acepto, me acepto tal como soy, tal como soy. Entonces, con esa energía se le facilita a uno ir a donde el otro. Si ustedes estuvieran aquí cerquita, yo tengo ganas de abrazarlos. Ahora te puedo acercar y estoy abrazando a Marco, a Francisco, bueno, a Aide, el abrazo con profundidad, a Tavo, ¿quién más está allí? Ahora estamos abrazando a todos, a Esteban, te amo, Esteban, te amo, Aide, Ivonne, ah, Ivonne, mira, Joja, Soca, te amo, la licenciada Martínez, Nilda, ¡ah, qué rico es amar! Vos sabés sí, que claro. Hay un ejercicio que a veces me gusta practicar. Hay una película que se llama Him, creo, algo así, que dice, en una frase, dice: debes amar a tus células. Debes amar a tus células. Es una cualidad el amar a las células. Y esto lo conecto con Tony Meléndez, el que nació sin brazos, que toca la guitarra con los pies, sí. Y lo conecto con eso, y lo conecto con Nick Bujicic, que nació sin piernas y sin brazos. Y Tony Meléndez dice: si querés ver un milagro, simplemente mirá la extremidad de tu brazo. La primera vez que lo escuché, porque lo escuché varias veces, no lo sentí como el día que lo conecté con el concepto de amar mis células y sentir que las amo. Y a veces hago lo que hace Jairo, es mirar mis manos, detenerme, no celular, no computadora, no nadie, mirar mi mano y decir: qué bendición, mirá, mirá qué belleza, mirá qué belleza de mano, mirá lo que tenemos. Imagínate si no lo tendría, imagínate si no tendría mis manos. Y qué poquito las cuidamos y qué poquito le agradecemos a Dios de tener dos manos, dos piernas, dos ojos. Pero sentirlo en la piel de en serio, de al 100%, decir: qué bendición de tener mis manitos, ¿no? Entonces, es esa idea, gracias. Him, Más allá de la luz, muy linda película. Dijo la licenciada Martínez: eso sucede cuando las personas... alguien tiene el micrófono muy... ahí está. A ver, ¿quién tiene el micrófono muy fuerte? Eso sucede cuando las personas confunden el amar con el querer. Porque yo puedo querer incluso un objeto material, querer un teléfono, por ejemplo, que es muy distinto al amor, y el confundirlo da problemas. Exactamente así como comentamos al principio de este café, ¿no? Esa diferencia entre amar, querer y pensar que te quiero, y como te quiero porque sos mío, entonces te quiero tener. Eso es muy diferente al amor. Y Joa dice: terminás viviendo en función de la otra persona y pasa a ser algo tóxico. Por eso yo me llevo de este café de conciencia la separación de el sentimiento que hemos acostumbrado a decir amor, y el amor como una energía que no tiene nada que ver con el sentimiento relativo, el sentimiento relativo. Te amo cuando me haces bien o cuando me gustas, ¿no? Pero si no me gustas, te rechazo. Entonces ahora te amo aunque no me gustes. Te amo aunque no seas de mi preferencia. Pero te amo por la energía que hay en mí. Bueno, así estamos a 3 minutos. Igualmente no tiene que ser no tiene que ser 3 minutos exactos, pero vamos cerrando. Si te parece, vamos a hacerlo al revés. Así que vamos a hacer Francisco, Tavo, Jairo, para cerrar. Francisco. Bueno, pues mil gracias. El espacio, tremendo. Yo sabía que venía en un proceso más de aprendizaje que de aporte, y bueno, el aprendizaje estuvo maravilloso. Insisto en invitarlos a todos a que, pues, inicialmente, como lo hizo Jairo, nos abracemos, nos amemos, pero sí que empecemos a motivar a nuestra familia, a nuestros hermanos, vecinos, primos, bueno, a todo el mundo, para que empiece a amarse y a amar a los chicos.
Estoy sumamente preocupado por lo que he visto en estos dos últimos meses. De hecho, Marcos me apoyó mucho en un taller que vi en un colegio para padres, muchos papás, donde un chico se había recién suicidado y la experiencia fue dura. Y desde ahí, desde ese taller que impartí en ese colegio, que tuve 700 papás y me dieron solo 50 minutos, me propuse como tarea empezar a ahondar en todo lo que tenga que ver con padres y con chicos, y estoy metido de lleno de cabeza en ese tema, porque pienso que ahí está el futuro. Por lo tanto, gracias por maravilloso. Seguiré participando de aquí en adelante en todos los cafés conscientes que hayan, y ha sido un verdadero gusto, gustazo compartir con ustedes. Gracias, Francisco. Me parece fabuloso lo que estás haciendo, ya te lo dije por privado también, porque realmente con Jairo también compartimos, no sé si Tavo también seguramente, que si vos no trabajás a los niños, que vos podés entrenar a los empresarios, a los adultos, pero si no trabajás los niños, ¿cuál es el futuro de la nación, no? Entonces me parece hermoso lo que haces. Me parece hermoso lo que haces y me sumo, yo estoy preparando también algo para los colegios, creo que tenemos que dar una partecita por ese lado nosotros. Tavo, ¿todo tuyo? Bueno, no, gracias, había estado una o dos veces de espectador offline, y pues encantado de compartir con Marcos, de compartir con Jairo, con Francisco. Mi invitación es sobre todo para los que estamos en Colombia. Hoy comenzamos un proceso distinto, una nueva oportunidad para amar y precisamente para perdonar. Entonces, a los que no conozcan Colombia, bienvenidos, que aquí somos amor, y ahora sí amor y paz. Entonces, bienvenidos, y muchas gracias, Marcos, por la invitación. Espectacular espacio, y de verdad uno podría hablar aquí muchísimo tiempo del amor y de muchísimos temas. Gracias. Se pasa muy rápido la hora, ¿viste? Se pasa muy rápido. Supremamente rápido. En realidad, sí. Dice Aide, yo tuve la experiencia de trabajar en un taller para chicos en un encuentro de Chile por defensa del agua, iniciando una reflexión con la música Aqua de Kitaro y haciendo como una introspección y sentir que el cuerpo tiene agua. Luego sentir que el otro ser también lo tiene y la naturaleza también tiene agua. Entonces, la defensa fue dándose cuenta que la vida radica en todo. El taller se llamó Somos una historia que contar. Gracias, Aide. La licenciada Martínez dice, Francisco, Marta Alicia Chávez, autora, excelente su libro para trabajar estos temas, muy recomendado, felicidades, excelente trabajo. Bueno, si alguien quiere comentar algo en audio, nos avisa ya. Jairo, todo tuyo. Bueno, somos parte de un todo, ¿no? Somos parte de la fuente creadora del universo. Y esa fuente es amor. Dios es amor y amor es Dios. En modo que estamos, dentro de nosotros hay una fuente de amor que muchas veces ha estado estancada, pero cuando nosotros le abrimos un espacio de nuestro interior, corren ríos de amor. Y es tan maravilloso amar. Yo puedo decir que crecí en un ambiente muy violento, en donde mi papá le pegaba a mi mamá se suicidó cuando yo tenía 11 años. Fue el golpe más duro de mi vida, y no pude dar amor ni recibir amor por mucho tiempo. Estuve envenenado por mucho tiempo y resentido y amargado. Cuando llegó el amor a mi vida y aprendí el valor del amor y de la ternura, aprendí a recibir ternura, porque yo no soportaba la ternura, pero aprendí a recibir ternura, a ser amado y a amar. Y no hay otra cosa más maravillosa que esta energía que nos une, que nos permite ayudarnos, servirnos, como que estamos en el momento preciso para expandir el amor. Vamos por todas partes brindando una sonrisa, dando una mano, entregando un dulcecito, una florecita, una palabra. Vamos a ir por los colegios, por las ciudades, diciendo que el amor está en nosotros. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de amor. Gracias, Jairo.
Gracias, espectacular, como siempre, el aporte de Jairo es increíble. Gracias por estar, gracias por todo, ¿no? Porque Jairo es un gran amigo mío también, que me ayuda muchísimo. Gracias por estar ahí. Yo, para cerrar, les voy a decir que la semana que viene vamos a estar de nuevo hablando sobre el amor, tal vez, con, por supuesto, con otras cosas. Hoy empezamos hablando más o menos de lo que está pasando en Colombia y al final no hablamos nada de eso, así que esto es lo lindo, esto es lo lindo del Café Consciente. Es una charla virtual donde salen las cosas y a mí me encanta hacerlo de esta forma, sin ese libretito que siempre ponemos en las conferencias. Por supuesto, el libretito de las conferencias está muy lindo, pero aquí la modalidad es esta. Ahí les dejé en el chat mi Facebook y mi Twitter, me pueden seguir para enterarse de los próximos Café Consciente. Son todos los lunes a las 21 horas de Argentina, 19 horas de Colombia. Si necesitan saber más horarios, me avisan. Yo no sé qué. Ah, era Tavo el del sonido. recién lo descubro. Sí, no sé por qué, Tavo. No, él se mira, ¿no? Como diciendo yo. Sí, no sé por qué, pero cosas que pasan con los micrófonos. Nada más, chicos. Les dejo abajo el Facebook. 6 horas de Guatemala, me dice Martínez. Igual todos los horarios están en el evento Café Consciente, si lo buscan. Ah, tenemos que hacer la foto, gracias Esteban. Hoy sí me quedo la foto. Hoy sí te quedás, porque el otro día te fuiste, ¿no? Acordate el rostro, te fuiste, dijiste, no, yo con eso no necesito foto. Me gusta la foto. La semana que viene... Tan excelente compañía, mejor. La semana que viene de vuelta estamos hablando sobre el amor, por favor síganme para poder estar enterados. Cuando suba el video les ruego que lo compartan con el hashtag, ¿sí? El hashtag se hace así, se escribe el numeral y café consciente, no conciencia, consciente. Con ese hashtag pueden compartir los videos para que lleguemos a más personas. Va a quedar en YouTube. Si lo estás viendo por YouTube, déjanos un comentario, compartilo si te gustó, que nos ayudas muchísimo a todos nosotros que estamos haciendo esto. Entonces, nada más. Yo para cerrar, sí, algo más. Para cerrar voy a contarles rápidamente que, bueno, mi papá hace 30 días exactamente, faltan 3 días para que sea exactamente, tuvo una ACV, está en coma, estuvo al borde de la muerte, y ciertamente no saben si va a salir de ahí, porque fue muy severo la ACV, y es muy probable que quede así en coma. Sin embargo, nosotros estamos viendo leves e increíbles signos de mejoría, como por ejemplo que abra los ojos, que empiece a respirar solo, que quiera moverse, y eso me sigue dando esperanza. Todo esto a mí, en este último mes, fue una catarata, literalmente una catarata de revelaciones, de sentimientos, de emociones. Imagínense que toda mi vida con tire y afloja con mi papá, a ver quién era más duro y quién le daba menos pelota al otro, ¿no? Y que le pase esto y darme cuenta que yo realmente necesitaba los abrazos y necesitaba decirle que lo quería y que él me lo diga a mí. Que exactamente un mes después de que a él le pasa esto, yo me voy a viajar a Perú a dar una conferencia y él no la puede ver. Y tantas cosas que cierran también con una sesión de coaching de 2 horas que me regaló mi amigo Jairo, donde conecté tantas cosas. Y cierro con decirles que si tienen alguien a quien decirle que lo aman, se lo digan. Que lo mejor que pueden hacer es decirle a esa persona valiosa que la aman y que es importante para ustedes. Sin aplicar eso, todo lo otro que hagan, todo lo otro que logren, no va a servir absolutamente de nada. Así que bueno, amigos, vamos con las fotos, espera que me pongo de vuelta. Qué bueno, es el amor fluyendo. Ahora sí. Nilda, ¿dónde estás? Nilda, ¿estás? Foto. ¿Estás o por ahí está escuchando y se fue a cocinar? Porque si estás, estaría bueno que estés en la foto, si querés. Vicente también, a ver. Si aparece dentro de los 10 segundos, la esperamos, y si no, foto sin Nilda. La one, two, three. No, porque puede pasar. Yo a veces también dejo escuchando y me pongo a hacer otra cosa. No, creo que no está. Bueno, no importa. Vamos con esto entonces. Dedito arriba, amigos. Y acá estuvimos en Café con... Espera, me falta el dedito de Martínez. Licenciada Martínez, quiero ver su dedito. Ahora sí, sonrían.
y ahí salió. Tarda un poquito, ¿no? Esto es cámara de 1950, más o menos. Listo, amigos. Gracias por estar ahí. Los amo. Namaste. Igualmente. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Los quiero mucho. Chao, chao.